Vivir con anorexia es estar vivo pero no viviendo. La anorexia es una condena que te recuerda día tras día lo que eres. Y lo que eres es aquello que nadie quiere, que nadie ve, que nadie escucha, pero que debe estar ahí por y para los demás. Es una enfermedad que te mantiene en las sombras, porque es mejor estar ahí que ser visto y te rechacen o te humillen o te traten mal. Somos muñecas de trapo que nos hemos ido construyendo con parches de no vales, no eres suficiente. Todos son mejores que tú. Nunca llegarás a ser nada en la vida, no importas. Y con esos parches tú sigues construyéndote con más acordes a ellos. Soy una mierda. ¿Quién me va a querer? No soy capaz. Y nos vamos pintando de azul tristeza y rojo rabia. No puedo comer si eso me mantiene viva. Adelgazar es desaparecer, a la vez que intentar ser vistos para que alguien te quiera. La comida fue mi enemigo número dos, porque yo fui la número uno. Y comer me recordaba la vida, una vida que no quería vivir para únicamente sufrir. Mirarme al espejo y sentir vergüenza y culpa, por no ser aquello que mis padres quisieron, aquello que la sociedad valora, igual a esa amiga que admiraba, o simplemente una persona a la que alguien quiere. Pero llega un momento en el que algo o alguien te dice que pares, que a lo mejor la vida es bonita, y es cuando pides ayuda, y llegas a un hogar, o lo más parecido a un hogar que haya podido sentir, con personas preciosas que te hacen ver que tú también lo eres, pero en ese hogar también te enfrentas a la comida y a ti. Tienes que desnudarte y desarmarte de todas esas corazas que te has ido poniendo para protegerte, como el no sentir, el no contar, el no salir, el no comer. Y eso da miedo, mucho miedo. Te enfrentas a la vida y te conoces. Y yo estoy encantada de haberme conocido. Puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. Aprendí a mirarme y a verme, sin ser anorexia y algo que nadie quiere ni ve. Aprendí a dejar de ser algo y ser alguien, a ser Miriam. Aprendí a poner límites, a crear mis propias creencias y no seguir aquellas que me impedían ser yo misma. A quererme, aceptarme y valorarme. Aprendí a saber lo que necesito y desaprender aquello que no. Desprenderme de aquello que no necesitaba. Aceptar aquellas cosas que no pueden cambiar. Y al final cada uno aprende lo que necesita. Pero todos acabamos preparados para vivir con nosotros mismos y sin miedo a hacerlo. Ahora me quiero, me cuido y me ayudo. Lo único que ha cambiado es que ahora soy Miriam.